Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento frente al Palacio Municipal de Puebla Capital. Desde aquí les platicamos que el edil Adán Domínguez señaló este lunes que en coordinación con el Sindicato Único de Trabajadores Benito Juárez se analiza la posibilidad de entregar plazas en lo que es el último año de la administración actual del Ayuntamiento Capitalino. La legislación al respecto señala que puede haber altas, digamos, en ese sentido respecto del propio sindicato. Nosotros estamos revisando la situación que corresponde a las bases que han quedado vacantes por personas que han fallecido, y en ese sentido estamos revisando si en su caso se emitiera esta convocatoria. Si en dado caso que se emitiera esta convocatoria, lo que estaríamos haciendo es privilegiando y priorizando las personas que tienen mayor tiempo de trabajo en el Ayuntamiento de Puebla y que son personas operativas, que trabajan en las áreas operativas del gobierno municipal, para que sean estas personas las que en su caso ocuparían estas plazas vacantes por personas que hayan fallecido. Entonces, estamos analizándolo, es un tema que estaremos dando a conocer la decisión final en próximos días, y siempre con el respeto a todas y todos los trabajadores del Ayuntamiento de Puebla y en coordinación con el secretario general del sindicato, para que este beneficio sea a las personas que así lo merecen y las personas que han dado parte de su vida a este trabajo en el Ayuntamiento de Puebla. Gracias.